En Vida Natural les tenemos, como siempre, deliciosas recetas fáciles y muy saludables. Hoy vamos a hacer un tajine o un puré de garbanzos. Delicioso, además, porque lo podemos acompañar con los kibes, con el pan árabe. Y es muy fácil de hacer, Patricia. Acá tenemos los garbanzos ya precocidos. De la cantidad que ponemos de garbanzo, la tercera parte vamos a agregar aceite. Entonces, en este caso, más o menos hasta ahí, como ustedes lo pueden estar viendo. Vamos a agregar el ajo, que es, le da un sabor absolutamente espectacular al tajine, y algo que me encanta a mí porque le da un sabor un poquito picante, y es la páprica. Mira, le agregamos acá. Podemos agregar también la pimienta, por supuesto hay que salpimentar, miren lo fácil, un poquito de pimienta y un poquito de sal. Y Patricia, aunque no lo creas, hay que agregar un poquito de agua para que nuestro tajine quede muchísimo más suave. Entonces vamos a encender nuestra PitMix y vamos a ver cómo se empieza a cocinar estos garbanzos. Hay que hablar de las propiedades maravillosas que tiene el garbanzo, una de las cuales es que eleva la energía, tiene mucha fibra, con lo cual mejora la digestión, y también, Patricia, es muy recomendado para prevenir que se suban los niveles de colesterol. Es un alimento rico en proteínas, incluso los vegetarianos lo utilizan muchísimo para reemplazar la proteína animal. Es rica en fibra, rica en proteína, y nos ayuda muchísimo en una dieta balanceada. Y bueno, y como estás viendo, Patricia, tenemos este accesorio que podemos utilizar aún con la máquina prendida. Mira esta maravilla, y nos ayuda a que preparemos más rápido y más fácil nuestro tajine. Apagamos nuestra PitMix y mira esta belleza. Increíble. Miren, por favor, esta textura tan maravillosa, está espesa, es básicamente una crema, como todo el mundo sabe que es la textura, pues, del tajine. Sí, un puré de garbanzos que tiene únicamente adición de un poquito de aceite de oliva y un poquito de ajo, que sabe absolutamente delicioso. Esto acompañado con chips, acompañado con pan árabe, acompañado con todo tipo de sándwiches, de legumbres y de vegetales, queda delicioso. Claro que sí. Y mira, acá ya lo serví. Y es fácil, es rápido, facilísimo, es natural. Y ustedes, mis amigas, también lo pueden hacer en casa en cuestión de minutos, como lo demostramos hoy con nuestra receta del día, Patricia. Deliciosa receta en Vida Natural.